Para la Asociación Civil Academia Mexicana de Impacto Ambiental, el banderazo a las obras del Tren Maya que realizó el presidente Andrés Manuel López Obrador viola la ley debido a que la construcción no fue sujeta al procedimiento de evaluación de impacto ambiental que exigen las leyes mexicanas. En una carta con 10 puntos, los ambientalistas aseguran que es necesario analizar el impacto ambiental, específicamente sobre la reserva de la biosfera de Calakmul, ubicada en Campeche, debido a que aseguraron que será atravesada por tramos ferroviarios, lo que generará deforestación de selva. Indicaron que pese a que se ha dicho que el Tren Maya utilizará las vías de tren existentes, de los 1.500 kilómetros aproximadamente que se pretenden desarrollar, apenas en el 18% de estos hay vías existentes. El resto se debe construir desde cero. Ante este escenario, pidieron a las autoridades ambientales que se exija la presentación de informes y dictámenes del procedimiento de manifestación del impacto ambiental que se tiene sobre el Tren Maya.